juventud sin futuro, ¿por qué? Pues porque tal y como vemos la situación a día de hoy, no tenemos futuro, no porque no exista, sino porque hay quienes se dedican sistemáticamente a robárnoslo y a quedárselo para ellos. ¿Y exactamente cuál es la participación de Juventud Sin Futuro en el movimiento? Pues Juventud Sin Futuro surge a principios del 2011 en el ámbito universitario y convocamos una manifestación el 7 de abril que, en la que señalábamos que era el principio de lo que debía ser una gran movilización de carácter ciudadano y global. Luego, después de esa gran movilización, nos sumamos a la convocatoria del 15 de mayo, que es la fecha que supone el cambio dentro del movimiento en Madrid, y a partir de ahí estamos difundiendo, apoyando y organizando acciones, las manifestaciones y además dando toda la difusión en el aspecto mediático, porque tanto parte de la gente que participa en el movimiento como los medios de comunicación consideran que Juventud Sin Futuro es uno de los pocos actores reconocibles a los que se puede llamar y preguntarle, porque el resto está un poco difuso. ¿Y por qué es reconocible? O sea, ¿cuánta gente está en el movimiento? ¿Cómo ustedes están organizados en las bases? Empezó Juventud Sin Futuro siendo simplemente los resquicios que quedaban de otros ciclos de movilización estudiantil, y ahora el 7 de abril la manifestación solo de Juventud Sin Futuro aglutinó a unas 8.000, 10.000 personas que veían que había que hacer algo y que no tenían nada. Y ¿estamos hablando de Madrid o de todo? Madrid. Funcionamos, ahora están surgiendo Juventud Sin Futuro en diferentes zonas del resto del estado, con la que mantenemos contacto, aunque también es cierto que con unos elementos fijos existe bastante libertad de los diferentes Juventud Sin Futuro Galicia o Juventud Sin Futuro Alicante, con sus particularidades locales. Y de cantidad de gente, como antes funcionábamos por antiguos colectivos, solo tenía que, en plan, pues reuníamos como unas 10 asociaciones universitarias, aunque ahora ya nos hemos salido un poco del ámbito universitario y ya vienen trabajadores precarios, como es el caso de Ignacio de vez en cuando, y gente que no es del ámbito universitario. Y básicamente, ¿cuál es el proyecto, los temas que defienden? Pues los cuatro lemas que tiene Juventud Sin Futuro. Bueno, con ellos. A ver, vamos a ver. ¿Fíjate los cuatro lemas o no? Sí, claro. Pues básicamente los cuatro lemas son sin casa, sin curro, sin pensión y sin miedo. Y de momento el objetivo de la plataforma es intentar aunar a todas las personas que se van identificadas en eso, que es básicamente la mayor parte de la población juvenil, e intentar crear un nuevo ciclo de movilizaciones en el que la gente vea claro que hay que salir a la calle y hay que volver a movilizarse.